El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, sostuvo que un nuevo aumento del salario mínimo podría causar el cierre de pequeñas y medianas empresas, ya que no podrán cubrir todos los gastos. Indicó que el gobierno nacional no hace nada para detener la inflación, provocando que los venezolanos tengan menor capacidad de compra. Ante esta situación, estima que se tendría que aumentar el salario mensualmente, esperando que alguna vez este alcance la inflación. El representante gremial explicó que desde el Ejecutivo no se genera un clima de confianza para los empresarios. Destacó que no se hacen consultas para organizar un sistema salarial que sea rentable y que pueda generar mejores condiciones a los empleados. Martínez considera, al igual que con Industria, que 8.500 empresas nacionales están en riesgo de desaparecer por la escasa producción debido al difícil acceso a las divisas. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.